¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ya pensando en el fin de semana, se acerca el último sábado y domingo del verano y se empieza a despedir nuevamente con altas temperaturas, con humedad, estos términos que hemos venido hablando durante las últimas jornadas, y el sábado y el domingo no van a ser la excepción. En gran parte de la Argentina se espera otras jornadas de mucho calor en parte del área central, gran parte del norte argentino, y la Patagonia ya vive cambio de tiempo. Para el sábado, para el domingo, descenso de la temperatura y viento sur que va a ingresar también al sur pampeano. Por ende, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, que el panorama se divide en dos durante el día sábado, porque hacia el suroeste bonaerense, desde la madrugada del inicio del fin de semana, aumentará la nubosidad y no se descarta la probabilidad de algunas lluvias, algunas tormentas eléctricas, como vemos en pantalla, y la rotación del viento hacia el sector sur, trayendo alivio. Descenso de la temperatura y de a poco la modificación en la masa de aire, con máximas de entre 24, 30, 31 grados, un poco más agradable. Mientras que el sábado, para quienes se encuentren en el este bonaerense, Capital Federal y alrededores, el calor va a decir presente, máxima de hasta 34 grados. Van a tener que esperar para el cambio de tiempo durante el día domingo, cuando se generalice esta inestabilidad, estas lluvias y tormentas durante gran parte del segundo día del fin de semana, y con la llegada del viento del sector sur, permitiendo un leve descenso de la temperatura máxima, pero va a ser un fin de bastante inestable para quienes se encuentren en la primera parte en el suroeste bonaerense y luego que se extiende al resto de la provincia de Buenos Aires. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer, que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias.